unos 30. El domingo de resurrección fue aprovechado por las familias de Tipitapa y de otras zonas aledañas para divertirse sanamente, sobre todo porque el ingreso a este centro recreativo es totalmente gratuito. Bueno, por tradición la gente siempre ha venido al centro turístico El Trapiche, ya es una presa que tiene 1 kilómetro de distancia. Desde un mes anterior ya tenemos personal extra que se ha encargado de lo que es la limpieza de la presa, áreas verdes, pintura. Inclusive en las entradas principales se rehabilitaron lavamanos. Varias compañías musicales y artistas nacionales se encargaron de animar el festival de este domingo, además de entregar numerosos premios sorpresas. Ya tenemos mucha gente aquí esperando siempre este show con Gustavo Leitón y su bailarina. Este año vamos a tener solo batucada también y un show de payasos para los niños. Muy divertido, muy alegre, todo en sana paz, tranquilo. ¿Siempre viene usted aquí a Trapiche? Sí, siempre que hay, eventualidad en Semana Santa venimos. Todo bien, todo tranquilo. ¿Quién anda hoy? Con familiares. Los visitantes reconocieron la importancia de que funcionarios de las instituciones trabajen articuladamente para garantizar la tranquilidad de las familias en estos espacios públicos. Lo bueno es que están los socorristas aquí, está bien cuidado, está la policía, está bien todo, gracias a Dios. Siempre con el cuidado, pues, que chiva con esa enfermedad que hay. Está bien todo, gracias a Dios. Tenemos todas las instituciones activadas, policía, MINSA, Roja, mi familia. Tenemos inclusive nosotros como Intur personal extra para garantizar lo que es la limpieza. Con imágenes de Juan Pablo III les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.